Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del canal 98 del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Vanessa Paz y le doy la bienvenida a su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy 4 de febrero, un día en el que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Y para hablar de este importante tema, nosotros hemos invitado al doctor Alfredo Borges, director del Centro Nacional de Radioterapia, Radioterapia Nora Astorga. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí en este tu octavo programa. Doctor, antes de hablar de este importante tema del día de hoy, lo que se está conmemorando, me gustaría que hablara con nosotros las generalidades del cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo puede una persona adquirir o desarrollar esta enfermedad? Bueno, el cáncer es una enfermedad que se ha convertido en una tragedia en el mundo, porque es una enfermedad que va en incremento, va alarmantemente en ascenso, y los tratamientos para este tipo de enfermedad son carísimos, costosos. Entonces, es una enfermedad que es ocasionada por la reproducción anormal de las células que tenemos en el cuerpo. Todos los seres humanos tenemos células, y dentro de nuestras células están los genes, y en esa información genética que hay en cada una de las células, hay una posibilidad de que tengamos cáncer. Hay una información para poder transformarse en cáncer. ¿Qué significa esto? Que una persona sana puede vivir toda su vida normal, pero si estas células que son normales, que tienen genes normales, en algún momento tienen factores externos que los pueden modificar, que pueden trastornar su reproducibilidad de la célula, entonces puede haber un crecimiento anormal de una célula y eso ocasiona que un tumor no deseado. ¿Qué factores pueden alterar? Hay factores físicos, factores químicos y factores biológicos. Factores físicos, por ejemplo, la radiación provocada por el sol. Uh-huh. Nos gusta solearnos, jugar, ir a la playa. Eso puede ser un factor desencadenante que altere el estado natural de la célula y ocasionar un crecimiento anormal de ella. Uh-huh. Los químicos. Comemos muchas comidas, muchos alimentos que están procesados con químicos. Muchos enlatados, muchas bolsas de comida que están ya modificadas, procesadas con químicos, y eso puede alterar la celularidad. Uh-huh. También tenemos algunas infecciones. Uh-huh. Que es el factor biológico, que pueden también provocar virus, por ejemplo, como el virus del papiloma humano, que puede provocar cáncer de cervix, la enfermedad de transmisión sexual, el VIH-Sida, que también está asociado al cáncer de cervix uterino, la hepatitis B y C, que está asociada a cáncer de las vías biliares y cáncer de estómago, también alguna bacteria como el Helicobacter, que es una bacteria que puede estar asociada al cáncer de estómago. Es decir, si la célula entra en contacto con un factor que altera su estado natural, puede entonces esa célula convertirse en una célula anormal y provocar una tumoración no deseada. Uh-huh. Doctor, ¿cuántos tipos de cáncer existen y cuáles de ellos se pueden prevenir con una prueba de una detección precoz? Bueno, cada órgano del cuerpo tiene cáncer. Uh-huh. Tenemos el cáncer de cervix, el cáncer uterino, ¿verdad? Uh-huh. Cáncer de mama, que los más frecuentes, pues podemos hablar que yo siempre digo que los casos de cuadros respiratorios relacionados con este nuevo virus, coronavirus, a nivel mundial y específicamente a nivel de nuestro país. Según información recibida al mediodía por la Organización Panamericana de la Salud, se encuentran reportando un total de 20.632 casos confirmados por laboratorio, de los cuales 2.788 son casos graves. Esto equivale a un 13.5% en relación a los casos confirmados y un total de 427 fallecidos, manteniendo el porcentaje del 2% hasta la fecha.
Fuera del área de Asia tenemos 23 países afectados, que incluyen no países del propio continente asiático, de Europa y específicamente de América. Sigue manteniéndose solamente los casos en Estados Unidos, que ya llevamos 11 acumulados confirmados, y en Canadá un total de 4 casos. Hay también 17 sospechosos en países de las Américas, donde tenemos a Belice con un caso, Brasil con 14, Ecuador con 1 y Paraguay con 1. En relación al comportamiento y al reporte a través de nuestro sistema de vigilancia en los 13 puntos de entrada que tenemos a nivel terrestre, acuático y aéreo, no se reporta ninguna situación de riesgo, no hay ningún caso con cuadro respiratorio que pueda tener relación con lo que se está presentando en los otros países de la región y el resto del mundo. Es importante que nuestro país sigue fortaleciendo las medidas preventivas como recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que es evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas, independientemente que sean de este nuevo coronavirus. Tenemos que ir desarrollando esos hábitos individuales y familiares y comunitarios para protegernos, lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de tener contacto directo con personas enfermas o en su entorno con cuadros respiratorios. Las personas que presentan síntomas, es muy importante que deben de practicar la etiqueta de tos, que esto significa mantener distancia con otras personas que están sanas para evitar infectarlo, cubrir la tos con, o el estornudo con pañuelo o con el ángulo interno del codo, sobre todo para proteger a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, y ahora que ya estamos en el periodo de inicio escolar y también las universidades han abierto, también a nuestros compañeros de estudio. Es muy importante el esfuerzo que se está realizando en esta etapa de capacitación con las diferentes instituciones para que el personal y las personas que trabajan en los puntos de entrada, tanto de líneas aéreas como de transporte terrestre, los comerciantes que también están en esa área, reciban la orientación sobre las medidas preventivas para poder incidir en la transmisión de este nuevo virus. Y siempre indicando nosotros que ante cualquier cuadro respiratorio, independientemente que sea de este nuevo virus, evitar automedicarse y acudir tempranamente a las unidades de salud para la adecuada atención. Muchas gracias. Estamos escuchando al doctor Marta Reyes, directora de Vigilancia para la Salud del Ministerio Central, y mire, el informe actualizado que el diario presenta a nuestro gobierno como determina una situación del coronavirus, su comportamiento a nivel internacional y en Nicaragua, pues gracias a Dios y a ese esfuerzo que hacen también a través del MINSA, la vigilancia epidemiológica en las fronteras de nuestro país, ¿no? Y las recomendaciones principalmente ahorita que ya se... Bien, y ahí veíamos a la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, con el último informe sobre el coronavirus. Ella nos decía que se mantiene en un 2% el número de personas fallecidas en China, es decir, 427 personas han muerto en ese país asiático por esta enfermedad. También ella nos brindaba que debemos de seguir las medidas de recomendación que brindó la OPS para prevenir el contagio de enfermedades. Entre ellas está el lavado constante de manos y también tomar como una medida de prevención evitar el contacto con personas que están infectadas con enfermedades respiratorias agudas. Y otra de las medidas es cuando vamos a toser o cuando vamos a estornudar, tomar una prevención usando el ángulo interno del codo para que se disemine la saliva y no evitemos que estas enfermedades respiratorias se sigan propagando. Doctor, siguiendo con nuestro tema de este día, nosotros antes del enlace estábamos hablando sobre los tipos de cáncer que pueden existir. Usted nos decía que todos los órganos del cuerpo están propensos a padecer cáncer. Sí, claro. El cáncer de cervio uterino y el cáncer de mama, por ejemplo, son los cánceres más frecuentes en la mujer y son los más frecuentes en nuestro país. Por eso decimos que el cáncer en nuestro país tiene rostro de mujer, porque al menos en nuestro centro de radioterapia, son los más frecuentes. Pero también existen cáncer en el sistema muscular, por ejemplo, los sarcomas. Existe también en los huesos los osteosarcomas, existe cáncer de cerebro en la médula espinal, existe cáncer de pulmón, cáncer de los riñones, es decir, no hay una sola parte del cuerpo que no esté propensa, cáncer de la piel, uh-huh. El cáncer de la sangre, las leucemias, los linfomas, es decir, tenemos una variedad enorme de cáncer
y todos tienen, porque en cada lugar donde hay célula hay un potencial genético para que pueda desarrollarse una tumoración, una alteración del crecimiento celular y eso llegar a producir un cáncer. Es decir, doctor, esta es una enfermedad que no discrimina sexo ni edad. A todo mundo por igual. Hay veces se piensa que los hombres no padecen de cáncer de mama. Y sí, el 1%, está reportado que el 1% de los cánceres de mama se producen en hombres. Y hablando, doctor, del tratamiento del cáncer, ¿cuál es el tratamiento que se le puede dar o qué tipo de tratamiento existen? Bueno, en nuestro país las actividades que tiene el Ministerio de Salud, hay una gran actividad. Después que asumió el comandante Daniel y la compañera Rosario, se le dio una gran importancia y se redimensionó el problema de salud pública del cáncer. Y ahora entonces tenemos que, dentro de las actividades están no solamente las actividades de prevención y promoción, que tal vez hablamos más adelante, el tratamiento en sí está basado en 3-4 herramientas que son completamente gratuitas a la población. Estas herramientas, estamos hablando de la quimioterapia, que la quimioterapia es sumamente costosa, pero se le proporciona de manera gratuita a los pacientes. La quimioterapia, que antes era un procedimiento, es un procedimiento a base de medicamentos que afectan, que contrarrestan la enfermedad, solamente existía en Managua, pero ahora nuestro gobierno lo ha desconcentrado. Ahora hay tratamiento en varios departamentos del país. Ha capacitado especialistas, personal médico y paramédico que se encargan de dar la quimioterapia. Ahora el paciente no tiene que viajar. Pues, esa es una gran bendición, una gran cosa. Es algo inimaginable. Solamente el paciente que lo padece puede darse cuenta de la dimensión del beneficio que tiene. Los niños también, que antes se tenían que venir aquí. Muchos niños reciben su quimioterapia en el lugar cerca de su casa, y eso es una gran cosa también. El otro gran arsenal es la cirugía. La cirugía es parte de la estrategia de tratamiento del cáncer. Muchos de los tumores son operables, algunos otros no son operables, pero los que son operables son cirugías que el Ministerio de Salud las oferta, que se las brinda de manera gratuita a la población como parte de la restitución de derechos al pueblo de Nicaragua. Cirugía en Jinotega, Matagalpa, en Bluefield. En Bluefield hay ya un cirujano oncólogo y en varias partes del país. No solamente está en Managua, en los hospitales de Managua. Pues, aquí todos los hospitales de Managua se operan este tipo de tumoraciones. La otra gran herramienta de tratamiento es la radioterapia. Esa todavía, pues, el único lugar donde hay radioterapia en Managua, que es el Centro Nacional de Radioterapia. Es una tecnología sumamente costosa, que se necesita de una gran infraestructura, de un equipamiento sumamente caro, personal capacitado, muy especializado en la técnica de las radiaciones, porque no solamente es aplicar las radiaciones, sino todos los mecanismos de seguridad y protección radiológica que tiene que dársele al paciente, que tienen que tener los familiares, los trabajadores, el medio ambiente. Entonces ese es un tema todavía un poco complicado y por eso está concentrado aquí en Managua en este momento. Pues en el futuro estoy seguro que nuestro gobierno está haciendo los esfuerzos ya para más temprano que tarde para hacer también habilitar algunos centros en otros lugares del país. Entonces ahí tenemos tres herramientas importantes de tratamiento, que es la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia. Existe también un tratamiento que es la hormonoterapia, que se deja como tratamiento de sostén para algunos tipos de cáncer. Son hormonas sustitutivas que se le da al paciente, que también el Ministerio de Salud proporciona a los pacientes que tienen este padecimiento. Doctor, es momento de realizar una pequeña pausa. Usted, amigo televidente, no se mueva porque al volver estaremos hablando sobre este importante tema, que es el cáncer y cómo prevenirlo. Y ya que hoy es 4 de febrero, día en que se celebra mundialmente la lucha contra el cáncer. Ya volvemos.
bien, estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy conversando con el doctor Alfredo Borges, director del Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga. Doctor, volviendo a lo de la fecha de hoy, 4 de febrero en el que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo de esta fecha, más que todo creo que es crear conciencia en la población sobre la prevención de esta enfermedad. Así es, efectivamente. Ha habido un consenso internacional, pues todos los organismos internacionales que ven sobre el cáncer, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Lucha contra el Cáncer, la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer también. Hay varios organismos internacionales que dependen de las Naciones Unidas y que están con y que están adscritas a la Organización Mundial de la Salud, de la que Nicaragua también es signatario, pues. Y entonces, en consenso, ellos hace varios años ya declararon el 4 de febrero como Día de Lucha Mundial contra el Cáncer. Nicaragua, por supuesto, celebra también esta fecha, conmemora esta fecha como un elemento de crear conciencia para toda la sociedad en su conjunto, para los pacientes, los familiares, los trabajadores, es decir, para todas las instituciones públicas o privadas que participan en esta en este tema, y los que no participan también, porque el problema es de todos. Pues el cáncer, como dije al comienzo, es una de las enfermedades que alarmantemente va creciendo. Cada año estos organismos en consenso elaboran un tema, un lema. El lema de hoy, de este día, es yo soy y voy a. Ese es el lema de hoy, el lema de este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Entonces, y la idea es que yo voy, yo soy, yo soy un trabajador de la salud, yo soy un periodista, yo soy del movimiento comunal, yo soy del barrio, yo soy de la familia, soy el tío de la paciente con cáncer, yo soy un ser humano que está, y voy a contribuir con mi granito de arena a resolver prevenir el problema del cáncer, a prevenir el cáncer, o acompañar a la paciente que está con cáncer, a llevar un mensaje a los niños, a la familia, a la sociedad, al núcleo de la sociedad, que es la familia, donde está el abuelito, el tío, los niños, para que entre todos aprendamos a comer, aprendamos a vivir, adoptemos medidas saludables para vivir y no nos contaminemos, tratemos de que el niño le llame la atención al papá, papá, no esté fumando, porque vos fumás un cigarro y hacés que todos nosotros fumemos. Es porque el señor que fuma en una casa donde hay varias personas hace que fumen todito. Y eso es una barbaridad. Pues. Sí. Entonces, no tener conciencia sobre eso es un problema. Y ese es el mensaje que persigue este lema y que persigue este día, llamar la atención a toda la sociedad, a todas las personas de manera individual, organizacional, colectiva. Nosotros como trabajadores de la salud comprometidos, los familiares comprometidos, la sociedad entera comprometida, el Ministerio de Salud comprometido, el movimiento comunal, los CLS, todos los sandinistas de nuestro país comprometidos a contribuir en la lucha contra el cáncer. Más que todo, entonces, es un lema que nos hace un llamamiento a identificarnos quién somos y qué vamos a hacer para prevenir y para estar con, pues, tratar de controlar esta enfermedad. Exactamente, así es un llamado a todos y cada uno para que demos nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. ¿Cómo? Previniendo, modificando actitudes de vida, mejorando cómo vivir, cómo comportarnos mejor, cómo ser mejores ciudadanos, cómo vivir limpio, vivir bonito, vivir mejor. En cuanto a las medidas de prevención para desarrollar un cáncer, ya usted nos comentaba anteriormente, estilo de vida, llegarle un poco más ahí a las personas que nos están viendo, ¿qué actitudes pueden cambiar para prevenir, desarrollar estos cánceres? Bueno, ahorita, por ejemplo, acabamos de hablar del cigarro. Los fumadores tienen que buscar cómo reducir el consumo del cigarro, el consumo del tabaco. Si no lo pueden hacer, pero por lo menos que no expongan a la familia, que no expongan a los hijos, que no expongan a que no los conviertan en fumadores pasivos al resto de la familia.
pero si ellos pueden contribuir, en vez de fumarse 10 cigarros al día, se fuman la mitad, ya con eso están contribuyendo a que a tener menos riesgo de que tengan cáncer de pulmón. Porque cualquier persona puede tener cáncer de pulmón, pero el que fuma tiene 10 veces más riesgo que el que no fuma. Entonces, ese en el aspecto del tabaco y del consumo del fumado puede ser un mensaje claro para los padres de familia, para todos. En cuanto al consumo de alcohol, el alcohol también es un elemento que es un factor predisponente para los cánceres, para los varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de estómago. También el cáncer, el alcohol disminuye, reduce las defensas, sobre todo si se abusa del consumo de alcohol, puede provocar también reducción de las defensas y que se aprovechen enfermedades y puede también ser un causante de cáncer. Entonces, un llamado a que se reduzca el consumo de alcohol. Además que él trae otros beneficios colaterales, menos accidentes, la familia está más tranquila, con menor consumo de alcohol. Promover una vida saludable. Promover vida saludable. ¿Qué es vida saludable? ¿Qué es alimentación saludable? Hacer ejercicio. O sea, está demostrado que las personas que son obesas, que no hacen ejercicio, tienen más riesgo de desarrollar cáncer, o algunos tipos de cáncer, ¿ves? Tienen mucho más riesgo porque son órganos o tejidos que están inestables, que están en reposo, que no tienen mucha desintoxicación producto que sí lo proporciona el ejercicio. Entonces tienen más riesgo a padecer de cáncer. Algunos alimentos, la alimentación baja en fruta, en hortaliza, también es una recomendación que se le puede dar a todas las personas, que busquen que dentro de su dieta siempre haya fruta, verdura, hortaliza, porque eso aumenta las posibilidades de defensa y disminuye el consumo de comida chatarra, comida que no sirve. Uh-huh. Así que son, digamos, entre algunas recomendaciones también. Ahora, dentro de las estrategias de prevención también están el incremento del cribado, de la búsqueda de casos. Y usted puede ver entonces que dentro de las acciones que hace el Ministerio de Salud, dentro del modelo de salud familiar y comunitario, están las jornadas de salud, las ferias de salud. ¿Qué es lo que hace en una jornada de salud? ¿Qué es lo que se hace en las ferias de salud? Se lleva el ultrasonido a la comunidad. Con el ultrasonido usted puede diagnosticar un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de estómago, un cáncer, cualquier tipo de cáncer. Entonces usted pone al servicio de la población un ultrasonido para detectar. Más precozmente se detecte un cáncer, el periodo de sobrevivencia es mayor, el tratamiento mucho más barato y la curación es más oportuna. Usted pone al servicio de salud, el servicio de salud en la feria y en la jornada, un examen de próstata. ¿Cuántas próstatas puede diagnosticar? Pone al servicio el Papa Nicolau. Sí. ¿Ves? El Papa Nicolau detecta lesiones premalignas. O sea, una paciente que se le detecta una lesión premaligna, ya esta paciente la busca, el Ministerio de Salud la busca, la llegan a buscar a su casa, la llevan y ya le comienzan a dar tratamiento. Un tratamiento mucho más barato, más efectivo, porque es un tratamiento precoz, ¿ves? Y de curación completa. O sea que ahí estamos haciendo también prevención y promoción en la salud. Por eso es importante que las ferias de la salud, y por eso están llegando a la población, llegando y la gente llega, porque tiene confianza en que el Papa Nicolau que se hizo, el ultrasonido que se hizo, en la mamografía que se hizo, en las jornadas que se están haciendo en los hospitales, le van a diagnosticar o le pueden diagnosticar una enfermedad si la tiene. Incluso, doctor, a veces hay ocasiones de que llevan los dermatólogos y las personas llegan que porque tengo una alergia y puede ser una lesión que le puede derivar a un cáncer de piel. Exacto, pero si se le atiende, como nos decía usted, de manera oportuna, puede evitarlo. Exacto. Todas esas acciones de prevención, de promoción en la salud son fundamentales. Y nuestro modelo, que es un modelo de salud familiar y comunitario que llega al barrio, que llega a la comunidad, justamente trata de captar esos casos
al inicio, uh-huh. al inicio, que no lleguen al centro de radioterapia, porque ya el tratamiento se vuelve más complejo y difícil. Si toca llegar, pues ni modo, pues también igual lo atendemos, pero la idea es que se diagnostique precozmente, muy prematuramente, una lesión que no llegue a ser maligna, sino que quede en etapa de premaligna, para que ahí podamos de manera oportuna dar el tratamiento eficaz, que podamos eliminar la lesión localizada cuando ya no ha, ya el tumor o la lesión no ha caminado hacia otras áreas del cuerpo. No ha invadido tanto. No ha invadido, sí. Doctor, en el Centro Nacional de Radioterapia se atiende a todo tipo de cáncer. Exactamente. ¿Abierto? Un centro nacional. Centro nacional. Okay. Es el único centro que hay en el país. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, comandante Daniel, el año pasado instalamos un acelerador lineal multienergético, un equipo de última generación, de muy alta tecnología, único en Centroamérica. Hemos tenido reconocimiento de gente de afuera, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos ha certificado. Es un equipo muy moderno, con mucha capacidad, y hemos logrado atender a más pacientes ahora en nuestro centro. Atendemos todo tipo de cáncer, atendemos pacientes que vienen de Bocay, de San José de la Mula, de San Río San Juan, de Bluefield, de Prince Apolca. Es decir, todo el país le damos cobertura. Uh-huh. Como existe un buen sistema de referencia, el modelo de salud familiar y comunitario se encarga de hacer las referencias correspondientes desde el puesto médico, desde el puesto de salud al hospital, a los hospitales de referencia nacional y después al centro. Eso garantiza que los pacientes tienen asegurado todo el ciclo de diagnóstico y de tratamiento. Ok, doctor, muchísimas gracias. Okay. Hemos llegado, pues el tiempo nos está comiendo, llegamos al final del programa. Gracias por haber compartido con nosotros sobre este tema importantísimo, el cáncer, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas y lo más importante de todo es la detección temprana, acudir a las clínicas móviles o a los hospitales, a los centros de salud. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Le invitamos a que continúe en sintonía de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.